La Policía Nacional del Perú realizó una inspección al Estadio Melgar de Arequipa para dejar todo preparado para el encuentro que se jugó contra el Cienciano del Cusco, encontrándose en la tribuna sur una bolsa negra que contenía más de 20 bengalas. Por supuesto, nosotros hemos realizado justamente como consecuencia de esta inspección que hemos hecho, hemos hallado este producto, ¿no? Ahí tenemos nosotros tres equipos de trabajo dentro del estadio, en la zona de acción que es propiamente el estadio, la zona adyacente que es la parte externa del estadio y la zona de influencia que son todas las calles aledañas. Ante la importancia de este encuentro se presume que hinchas del club melgariano arrojaron estos pirotécnicos dentro del recinto para que la policía no se los incaute antes de ingresar al estadio. Por supuesto que sí, ante el cúmulo de personas y la afluencia de en un centro deportivo así como este resulta de riesgo, ¿no? Resulta de riesgo. Ante todos los encuentros deportivos que efectúa Melgar en nuestra ciudad, la policía trata de combatir el pandillaje que ocasionan las barras bravas. Para tal hecho, la policía actúa para evitar que estos encuentros dejen saldos lamentables. Explosivos, no hemos encontrado. El encuentro de la semana pasada que hemos tenido entre Melgar y Alianza Lima, también hemos tenido intervenciones de algunas personas, justamente un menor de 17 años que portaba un cuchillo tipo sable ya, ¿no? Pero esto fue controlado y se intervino. Por ahora la llegada de los artefactos pirotécnicos está en investigación. Mientras tanto, el caso viene pasando a las oficinas del Ministerio Público.